¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Aragón Hablando Claro. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Elena Ayue, diputada del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón y desde hace unos días candidata oficial del Partido Aragonés a la Alcaldía de Zaragoza para las próximas elecciones. Señora Ayue, bienvenida. Gracias. Gran responsabilidad hacer que el PAR vuelva al Ayuntamiento de Zaragoza después de haber estado fuera tantos años. ¿Cómo lo va a hacer? Pues la verdad es que es toda una responsabilidad, pero bueno, pues lo afronto con muchísima alegría, con optimismo y desde luego para el Partido Aragonés es cierto que es un hándicap no haber estado los últimos 8 años con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero yo creo que también es algo positivo el que no hayamos participado de una situación de frentismos en la que han participado todos los partidos políticos, pero sobre todo Zaragoza en Común y con su alcalde Santi Esteve al frente del mismo. Y creo que también es una oportunidad el que el Partido Aragonés no haya participado de ese espectáculo lamentable que se ha dado en el Ayuntamiento de Zaragoza en esta última legislatura, y por eso creo que es una gran oportunidad para el Partido Aragonés estas próximas elecciones, porque estoy convencida de que el Ayuntamiento de Zaragoza necesita que el aragonesismo vuelva al consistorio, y espero y deseo que el 26 de mayo, con toda la ilusión y con todo el trabajo que tenemos por delante, recuperemos la representación que nunca debimos perder. Además de este frentismo del que está hablando, ¿qué balance puede hacernos del paso de Zaragoza en Común durante estos últimos tres, casi cuatro años? Bueno, pues yo creo que ha sido un antes y un después para la ciudad de Zaragoza, una ciudad que, bueno, que gracias también a la Expo de 2008 tuvo un momento de esplendor. Es verdad que la crisis económica paralizó cualquier proyecto que había programado de la posexpo y por lo tanto hubo cierto frenazo en la proyección y en la progresión de una ciudad como la nuestra. Pero es verdad que la llegada de Zaragoza en Común a la institución, además de ser, en mi opinión, vergonzosa en algunas conductas de determinadas personas que forman parte de Zaragoza en Común, pues gestos como, por ejemplo, el de la banda de Edil, cuando llegaron de la utilización de la banda de Edil, el tema de la gomina del alcalde. Claro, por situarnos también a nuestros telespectadores, está haciendo referencia a cuando, una vez ya nombrados oficialmente, salieron del ayuntamiento saltando, gritando con la banda. Efectivamente. La banda municipal. Sí, efectivamente, creo que es una falta de respeto absoluto a la institución. Uh-huh. Y desde luego momentos pues desde la gomina del alcalde, el viaje a Nueva York del coordinador de Zaragoza en Común, cuestiones básicas como el tema de las banderas que se han ido colocando en el ayuntamiento que no representaban a nada. Yo creo que Zaragoza en Común es el ejemplo básico de cómo no gobernar para toda la ciudadanía. Cuando uno es alcalde debe gobernar para todos y por lo tanto tiene que dejar de lado una parte de su programa electoral para representar a absolutamente todos los zaragozanos y zaragozanas. Y Zaragoza en Común ha gobernado solo para los suyos, dejando de lado a absolutamente el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, no nos hemos visto representados por este alcalde, y desde luego la ciudad ha quedado completamente paralizada. No ha habido ningún proyecto importante en la ciudad que podamos recordar, y desde luego ha sido la legislatura del enfrentamiento, de la inacción y de los frentismos. Y ahora que el Partido Aragonés está dispuesto a presentarse en estas elecciones con la idea de volver al Ayuntamiento de Zaragoza y de intentar recuperar ese esplendor que tuvo la ciudad hace tiempo, ¿cree que lo va a tener ahora más difícil con la consolidación de Ciudadanos, que sí que tiene ediles en Zaragoza, y también no solo por Ciudadanos, sino por el auge que están teniendo otras formaciones como Vox a nivel nacional? Yo soy una persona positiva y lo que veo ahora en el panorama político es que hay dos frentes muy radicalizados, que es el de la izquierda y el de la derecha. Los partidos del tradicional bipartidismo se están radicalizando en sus posturas, y otros partidos también. En la izquierda lo estamos viendo con el Partido Socialista para rascarle votos al partido de Podemos, y en la derecha lo estamos viendo con el Partido Popular. Los mensajes que el presidente del Partido Popular, Casado, está lanzando a la ciudadanía, y al igual que Albert Rivera en el Partido de Ciudadanos, se están radicalizando hacia los extremos de la derecha para rascar votos aquellos que se supone van a votar a ese nuevo partido que está irrumpiendo en estas elecciones. Y yo creo que el centro
las personas moderadas, la mayor parte de la ciudadanía en España, en Aragón, en Zaragoza, es gente moderada, es gente que quiere alejarse de los frentismos, que quiere alejarse del Itumas, que no quiere estar viendo a sus representantes políticos tirarse los trastos a la cabeza. Cuando eso está sucediendo, yo creo que hay un hueco enorme para partidos como el Partido Aragonés, que es un partido sensato, un partido con sentido común, que propugna siempre la moderación, la conciliación, el consenso, el diálogo, que lo ha demostrado en todos los gobiernos en los que ha estado, que hemos podido gobernar con unos y con otros, dando estabilidad en las instituciones. Y por lo tanto, yo creo que una vez que el Partido Aragonés salió del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que era la moderación dentro del consistorio se perdió tanto en aquella legislatura del cuatripartito de la izquierda, como en esta legislatura del desastre, de la inacción, del freno de los proyectos importantes en la ciudad. Y por tanto, lo que necesita esta ciudad es más moderación, más sensatez y mucho optimismo. Hemos perdido completamente el optimismo en esta ciudad. Esta ciudad se ha quedado paralizada en estos 4 años y lo que quiere la gente es que la ciudad marche, que la ciudad funcione, que haya proyectos ilusionantes, que los autónomos, que las personas que generan empleo tengan las condiciones óptimas para seguir haciéndolo, que las personas que están trabajando tengan la posibilidad de tener un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento que les escuche, un ayuntamiento abierto a todas las sensibilidades. Y por lo tanto, yo creo que este es el momento del Partido Aragonés. El aragonesismo tiene que volver, y tiene que volver la moderación y la sensatez, y yo creo que nuestra candidatura engloba todo ello. ¿En qué se diferencia su planteamiento de ciudad de otros partidos como Ciudadanos? Ya no tanto en lo que es ese optimismo y esa moderación que la ha subrayado, sino en cuanto al planteamiento de ciudad. ¿Cómo es la ciudad que nos ofrece? Yo creo que la gran diferencia es que el Partido Aragonés tiene un modelo de ciudad. Y tiene un modelo de ciudad porque cuando ha gobernado lo ha demostrado. Nosotros no tenemos que prometer absolutamente nada porque creo que nuestra trayectoria nos avala. Cuando hemos estado gobernando en las instituciones, se ha demostrado que los grandes proyectos que se han impulsado en esta tierra los ha impulsado el Partido Aragonés. Quiero recordar proyectos tan importantes para la conformación de la vertebración del territorio y la fijación de la población, como Motorland, como Dinópolis, como Hualca, como La Nieve y toda la inversión que se hizo en su momento. Proyectos que sirven para crear empleo, para generar riqueza y para que la gente pueda vivir en el territorio. Y cuando el Partido Aragonés ha estado en la ciudad gobernando en el consistorio, desde luego se ha demostrado con hechos la cantidad de proyectos que se impulsaron en su momento, desde el mundo del turismo, pasando por el comercio, el deporte, la creación, por ejemplo, de la marca de Zaragoza y todo el trabajo que eso conllevó. Y ese trabajo está allí, está en el ayuntamiento, no se ha utilizado ni se ha potenciado. Y todo ese trabajo que se hizo y que se desarrolló, lo que venía a decir era que la ciudad tenía una serie de potencialidades de cara a los próximos 50 años, porque aquí la política de ahora es cortoplacista. Se trabaja para el día siguiente, se trabaja para los grandes titulares a los medios de comunicación, pero no se trabaja sobrevolando y teniendo una visión de futuro. El Partido Aragonés siempre ha tenido una estrategia de planificación de los proyectos y de la ciudad a largo plazo y hemos visto cuáles serán las potencialidades de aquí a 50 años, que se basa en la logística, en la ciudad de la sostenibilidad a todos los niveles, a través del viento, de los recursos que nos aporta, del agua como referente. Hemos sido referente a través de la exposición internacional, pero después no se ha hecho nada con el tema del agua y en otras muchas cuestiones. Y en tercer lugar, con todo lo que tiene que ver con la proyección y el contenido de la ciudad que genera a través de eventos, congresos, actividades y desarrollo cultural y todo el turismo y la proyección internacional que debería tener esta ciudad y que no está teniendo los para hacerla atractiva. 7 años después, recordamos que en el 2011 fue cuando el PAR dejó de tener representación en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué cree que salieron del PAR? ¿Cuál es el autoexamen que se hace?
Bueno, pues yo confío en lo que la gente decide, ¿no? Y si los zaragozanos y zaragozanas decidieron que el Partido Aragonés no debía de estar con representación, es porque algo desde luego se hizo mal, eso es evidente. Y por lo tanto tuvimos que hacer un ejercicio de autoevaluación y de valoración de las cuestiones en las que habíamos cometido errores. Yo creo que uno de los errores fue, lógicamente, tomar la decisión de una candidatura que no se conocía en la ciudad y que, por lo tanto, bueno, pues se tenía una. Los zaragozanos estaban acostumbrados a unas caras que representaban al Partido Aragonés, y se decidió en tres meses antes de las elecciones cambiar esas caras, y bueno, yo creo que se pagó caro saliendo de la institución. Por eso yo creo que este año, el próximo año, en el 2019, el Partido Aragonés hace una apuesta clara y decidida para volver a recuperar la representación que se perdió en el año 2011, y yo creo que con sensatez, con trabajo, creo que somos tanto el candidato al Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, como yo, dos personas que hemos demostrado nuestra valía en la gestión. Arturo Aliaga como consejero de industria en diferentes gobiernos, y yo a través del turismo en esta ciudad y en la comunidad autónoma. Creo que nuestra trayectoria nos avala. Hemos trabajado muchísimo y con mucho ahínco y con mucha fuerza en todo lo que nos hemos propuesto. Creo que yo soy una persona, igual que Arturo, tozuda, muy aragonesa, con mucha rasmia, y que los que me conocéis sabéis que, bueno, pues que en cada proyecto y en cada reto que emprendo, pues pongo toda la carne en el asador, y desde luego me presento a estas elecciones con muchísima fuerza, con muchísima ilusión y desde luego con mucho trabajo para conseguir el objetivo. Muy bien, le seguimos con la atención. Elena, yo gracias por visitarnos. Gracias. A ustedes gracias por seguirnos. Les dejamos, ya tienen una cita mañana a la misma hora en Es Radio Aragón.